cuidado, nuestros hijos se encuentran en un estado emocional devastador. La silenciosa tragedia que afecta a nuestros hijos hoy en día. Con este impactante título, la terapeuta Victoria Pruday da un tirón de orejas a los padres de medio mundo por la manera en cómo están educando a sus hijos. El artículo de esta educadora canadiense se ha vuelto viral y ha sido leído en 2 meses por más de 10 millones de personas. El dictamen de Pruday es demoledor. Nuestros hijos se encuentran en un estado emocional devastador. Según sus datos, las investigaciones durante los últimos 15 años muestran cifras cada vez más alarmantes sobre el aumento de las enfermedades mentales durante la infancia. 1 de cada 5 niños tiene problemas de salud mental. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH ha aumentado un 43%. La depresión en adolescentes ha subido un 37%. La tasa de suicidios ha crecido un 200% en niños de 10 a 14 años. ¿Qué más necesitamos para despertarnos? Se pregunta la autora del artículo. Está científicamente comprobado que el cerebro tiene la capacidad de conectarnos con nuestro entorno. Desgraciadamente, con el entorno y los estilos de educación que estamos proporcionando a nuestros hijos, sus cerebros se están formando en la dirección errónea para afrontar los desafíos de la vida diaria. Censura. Según la terapeuta, los niños de hoy en día están privados de elementos esenciales para llevar una infancia sana, tales como: ¿qué deberían tener los niños? 1. Padres emocionales disponibles. 2. Límites claramente definidos. 3. Responsabilidades. 4. Una nutrición equilibrada y un sueño adecuado. 5. Ejercicio al aire libre. 6. Juegos creativos, interacciones sociales y oportunidades de juego no programado que incluyan momentos para aburrirse. ¿Qué es lo que tienen? 1. Padres distraídos digitalmente. 2. Progenitores indulgentes y permisivos que dejan que sus hijos gobiernen el mundo. 3. Niños que piensan que tienen derecho a todo sin ninguna responsabilidad. 4. Sueño inadecuado y nutrición desequilibrada. 5. Un estilo de vida sedentario dentro de casa. 6. Una estimulación sin fin, niñeras tecnológicas, gratificaciones instantáneas y ausencia de momentos para aburrirse. ¿Cree alguien que es posible educar a una generación de manera saludable en un entorno tan insano? Desde luego que no. No hay atajos en la educación y no podemos engañar a la naturaleza humana. Como vemos, los resultados son devastadores. Nuestros hijos pagan con su bienestar emocional por culpa de una infancia desequilibrada. Se queja esta terapeuta con una amplia trayectoria en tratar a decenas de familias. Y hace un llamamiento a los padres para que se despierten y vuelvan a sus orígenes. Según su experiencia profesional, el estado emocional de los menores mejora en pocas semanas con la puesta en marcha de algunos cambios en su educación. Ahí van las recomendaciones de Victoria Pruday. Consejos para mejorar la educación de tus hijos. Límites. La primera sugerencia y la más importante de todas ellas es esta. Pon límites a tu hijo y recuerda que eres su padre, no su amigo. Decir no. Ofrece un estilo de vida equilibrado que incluya lo que los niños necesitan, no lo que quieren. No tengas miedo a decir no a tus vástagos. Comida sana. Proporciona comida saludable y limita los snacks y la comida basura. Aire libre. Pasa 1 hora al día al aire libre. Monta en bici, haz senderismo, dedica un tiempo a contemplar los pájaros o insectos. Cena sin móviles. Disfruta de una cena familiar diaria sin móviles, tabletas o televisión. Juegos tradicionales. Planifica un día de juegos de mesa en familia. Labores del hogar. Implica a tu hijo en alguna tarea doméstica al día. Doblar la ropa, ordenar juguetes, colgar las prendas en el armario, poner la mesa, recoger la compra, etc. Hábitos. Crea rutinas a la hora de irse a la cama para lograr que los niños duerman bien en una habitación sin aparatos tecnológicos. Responsabilidad.
enséñale responsabilidad e independencia. No le sobreprotejas ante los pequeños fracasos cotidianos, porque le entrenan para adquirir las habilidades a la hora de enfrentarse a los desafíos de la vida. Autonomía. No hagas la mochila de tu retoño. No le lleves la agenda ni la comida si se le ha olvidado, y no le peles el plátano si ya ha cumplido 5 años. Muéstrale las habilidades para lograrlo antes de hacerlo por él. Paciencia. Adiéstrale para que aprenda a esperar y que tenga paciencia a la hora de conseguir los premios. Entretenimiento. No te sientas responsable de mantener a los niños siempre entretenidos. Busca ocasiones para que tengan momentos de aburrimiento, porque es ahí cuando aparece la creatividad. Ayúdales a crear un botiquín del aburrimiento con ideas para hacer cuando estén desganados. Tecnología. No uses la tecnología como una cura para el aburrimiento. Evita utilizar móviles y tabletas durante las comidas, en el coche y en los centros comerciales. Estos momentos son buenas oportunidades para entrenar el cerebro de los niños cuando estén en modo aburrimiento. Sueño. Apaga los móviles cuando se van a la cama para evitar las distracciones. Modales. Enséñale a saludar, a compartir, a poseer empatía, a tener modales en la mesa y habilidades en la conversación. Emociones. Debes estar emocionalmente disponible para conectar con tus hijos y enseñarles autocontrol y a relacionarse con los demás. Conviértete en su entrenador emocional. Edúcales para que sepan reconocer sus sentimientos y manejar la frustración y la ira. Conecta con tu pequeño. Sonríe, gatea, hazle cosquillas, abrázale, bésale, baila, salta, lee con él. Esta educadora y bloguera concluye así su contundente mensaje. Tenemos que hacer cambios en la vida de nuestros hijos si no queremos que toda una generación de niños acabe estando medicada. Todavía no es demasiado tarde, pero pronto lo será. Tal vez el texto de Victoria Pudey sea un tanto alarmista. La mayoría de la gente que conozco intenta educar a sus hijos siguiendo en mayor o menor medida sus consejos. Pero sí que es cierto que existe una tendencia generalizada a enchufar el teléfono móvil a niños cada vez más pequeños en cuanto existe el más mínimo tiempo muerto. Los pequeños acaban tan acostumbrados a las pantallas que ya no son capaces de comer o cenar si no tienen delante los juegos o dibujos animados. De esta forma, cuando llegan a la cama, están tan sobreestimulados que les cuesta conciliar el sueño. Otro de los principales problemas de la educación actual es la ausencia de límites. Los padres de ahora damos a los niños todos los derechos y no le exigimos apenas responsabilidades. La situación es tal que muchas veces son los menores quienes toman las decisiones por toda la familia. Un niño de 5 años no tiene que elegir si desayuna galletas o cereales, ni qué es lo que quiere comer, ni si mamá va a la playa o a la piscina. Un niño de 5 años tiene que hacer lo que digan sus padres, y punto. Como dice el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, los progenitores empezamos a perder el pulso con nuestros hijos cuando les preguntamos por todo. ¿Qué quieres comer, hijo? ¿Qué ropa te vas a poner? Si siempre les pedimos opiniones, el día que no lo hagamos se enfadarán y nos montarán una revolución o dos. La familia no tiene que ser una dictadura, pero tampoco es una democracia, asegura el juez. Y yo lo suscribo punto por punto. Si a su hijo se le olvidó la mochila, dése la vuelta. Letrero colocado en el Catholic High School for Boys de Arkansas. Stop. If you are dropping off your son's forgotten lunch, books, homework, equipment, etc., please turn around and exit the building. Your son learned to problem solve in your absence. Pare, si vino a dejar el almuerzo, libro, tarea, equipo que su hijo olvidó, por favor, dése la vuelta y salga del edificio. Su hijo aprenderá a resolver problemas en su ausencia.
El cartel colocado a la entrada de un colegio de Arkansas, Estados Unidos, recibe con cajas destempladas a los padres que acuden a la escuela con las mochilas, zapatillas, carpetas y deberes olvidados por sus pequeños para salvarles in extremis de una bronca asegurada. Como no podía ser de otra manera, el letrero provocó la ira de muchos progenitores, indignados con el tono destemplado utilizado por el centro. El enfado corrió como la pólvora encendida en las redes sociales, que se llenaron de quejas como "los niños no aprenden con el estómago vacío" o "dejen de esperar que los niños se comporten como adultos". Pero lejos de retractarse, el director del colegio se reafirmó en la misiva y argumentó que la medida llevaba años implantada sin que nadie se hubiese quejado hasta ahora y que está diseñada para enseñar la importante lección de resolver los problemas por uno mismo. El polémico rótulo sirve para sacar los colores a toda una generación de padres helicóptero y empeñados en solventar cualquier obstáculo al que se enfrentan sus hijos, por pequeño que éste sea. Y ahí reconozco que me veo obligado a entonar el mea culpa, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sí, yo confieso que soy un padre helicóptero. Yo he implorado a la profesora de turno que me dejase entregar a destiempo la mochila de natación, y me he ido hecho un basilisco si no lo he conseguido. He suplicado, casi con lágrimas en los ojos, que mi hija pudiese ir a la excursión de fin de curso, aunque se le hubiese olvidado durante un mes entregarme la circular correspondiente. También he obligado a mi hijo a saltarse las normas del colegio contra su voluntad para lograr entrar en clase a coger un libro en vísperas de un examen. Sí, confieso que he asaltado los grupos de WhatsApp a horas intempestivas para pedir las hojas de los problemas de mate o para preguntar qué narices entraba en el examen de inglés, que si no entiendo la letra de mi hijo en castellano, imagínense en inglés. Sí. Yo confieso que he falsificado la letra y los números de mi retoño en algunos problemas que habían quedado a medias. Sí, yo confieso que he rozado el patetismo muchas veces, como aquel día en el que me vi aprendiendo a tocar las notas de una horrible canción de flauta para enseñársela a mi pequeño, absolutamente negado para la música. Y llega un momento en el que tocas fondo y caes en la cuenta de que esa excesiva sobreprotección está creando una generación de niños inútiles, inmaduros y dependientes, incapaces de tolerar frustración alguna. Es entonces cuando haces propósito de enmienda y comienzas a intentar revertir la situación. Así que ahora que arranca la vuelta al cole, me propongo desterrar el ¿cuántos deberes nos han puesto hoy? O ¿tenemos examen? Y supervisar las tareas desde la instancia, sin estar todo el tiempo encima. Porque como dice la investigadora noruega Ellen Hansen-Senseter, la mejor protección que puedes ofrecer a un niño es dejar que corra riesgos. ¿Y a ti? ¿Te parece acertado el cartel del colegio? En el siguiente video hablaremos sobre los padres helicópteros. No te lo pierdas. Si te gustó el video, compártelo. Rompe el silencio y haz eco de la silenciosa tragedia que afecta a nuestros hijos hoy en día. Albert Lennon Video Productions.